Saludos, mi gente Reyes, una vez más a mi canal de YouTube. Mi gente, en el día de hoy me llegó una pasola artística 48 para final, que está súper lenta con carburador grande. Miren el video para que ustedes vean. Pero en el día de hoy vamos a chequear esta pasola para ver las condiciones que tienen en el cilindro y en los cloches. Ya ustedes saben, mi gente, y le vamos a reemplazar también el carburador. Le vamos a poner el carburador pequeño. Esta pasola tiene un cilindro 48 de los TKO. Ojo, nunca he trabajado con estos cilindros, pero ya me hubiesen comentado que no suenan, y en realidad no suena, no suena. El dueño me dice que se le frenó una vez, pero en realidad no suena el cilindro, suena serenita. Ya ustedes saben, mi gente, vamos a revisar cómo está el cilindro y el defecto que tiene y la diferencia que tiene con el Vatro, mi gente. Un saludo a toda esa gente que siempre están activos conmigo, viendo los videos, interactuando conmigo, comentando. Un saludo para toda esa gente que estamos activos. Bueno, ya estamos quitando la culata para verificar el cilindro completo. Vamos a ver las condiciones que tiene el cilindro. Bueno, miren ya el cilindro aquí, mi gente. Se siente aún ajustado. La lumbrera viene más cerrada que el batro. Le vamos a abrir la lumbrera, vamos a quitar un poco de peso al pistón para que lo ayude más, un poco más a la pasola. Le quitamos un poco de peso, así la pasola anda más liviana. En la lumbrera del cilindro también se la vamos a poner un poco más grande para que tenga más desahogo, porque vienen totalmente cerradas. Es muy diferente al cilindro Vatro. En realidad, si me ponen a elegir cuál usaría, mayormente usaría el Vatro y no el TKO.
Bueno, mi gente, ya le limamos un poco el cilindro, no podemos darle en el mueble para no debocarlo. Ya limpiamos el cilindro, la culata, el pistón. Ya ustedes saben, mi gente. Ahora vamos a medirle las anillas para ver si están cerradas. Las anillas se ven totalmente cerradas, están muy bien. Bueno, mi gente, ahora vamos a chequear la clochería para ver las condiciones que están los cloches. Ya quitamos el cloche de adelante, ya lo aflojamos para retirarlo. Vamos a ver las condiciones que están en la tapa y el cloche de adelante. La correa no sube hasta arriba. Estos cloches no están totalmente buenos. Pero ahora mismo no se pueden, no lo pueden poner nuevo. Pero en este caso, como el mecánico tiene que buscar la solución a todo, mi gente. Que si no es nuevo, no se arma, no. Si está la condición de comprarse, se compra. Pero si usted no tiene la condición de comprarle, hay que buscarle la manera para que usted pueda resolver. Y así el dueño
pueda comprarlo más adelante. Pero cuando llega el taller, la pasola tiene que salir buena sí o sí. Miren, mi gente, esa polea se le va a retirar porque la polea está mala. No sirve, mire que no abre. Le vamos a poner la otra porque la correa tiene que abrir, tiene apertura, mi gente. Los sprines, estos están atericados y ya lo hubiesen calzado y eso para darle presión, pero así no funciona. Ahí está, arranca muy lenta la pasola. Le tumba revolución a la pasola también cuando están así. Miren que no tienen presión, que están como atericados, pero en este caso se lo vamos a reemplazar. Bueno, mi gente, aquí usamos tres rolos semi y dos livianos. O sea, tres livianos y tres semi. Para combinar después, más adelante, vamos a ver la combinación que vamos a hacer. Depende cómo la pasola quede, mi gente.
Bueno, mi gente, ya aprendimos la pasola. La pasola se siente bien, con buena revolución. Ahora le vamos a quitar el quebrado grande, le vamos a poner pequeño, porque le vamos a poner buche ya. Aquí ya vamos a retirar el carburador para quitar también el manifold, porque ustedes saben que es más grande. Bueno, mi gente, hasta aquí fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.